Hola a todos, bienvenidos al curso introductorio al HealthKit, que pertenece al ecosistema de los Huawei Mobile Services. En esta primera parte se explicará lo que es el HealthKit y las cosas que hay que tener en mente al momento de acceder a las funciones del kit. En esta introducción veremos primero qué es el Huawei HealthKit, después los escenarios de aplicación, y por último, sus funciones clave, además de sus beneficios. El HealthKit es una plataforma de salud y de estado físico, diseñada para todo tipo de usuarios. En términos de capacidades, las aplicaciones en el campo de fitness y la salud pueden clasificarse en dos tipos. Una es aplicaciones que proporcionan registros de ejercicios y monitoreo de la salud. Los datos se recolectan a través de diversos dispositivos de hardware, como caminadoras, accesorios para ejercicio, bandas inteligentes, relojes inteligentes, medidores de azúcar en la sangre y medidores de grasa corporal, además de otros dispositivos. Un problema común es que los usuarios no están interesados en recopilar datos y la constancia es difícil de mantener. El otro tipo de aplicaciones son aquellas que proporcionan directamente a los usuarios servicios y contenidos de salud y aptitudes profesionales. Estas aplicaciones tienen una alta fidelidad de los usuarios y requieren datos precisos de abundantes de salud y aptitud física para apoyar sus servicios. Ambos tipos requieren directamente un middleware para establecer una conexión confiable y segura. Los datos sobre salud y aptitud física son datos privados. Los usuarios deben tener el control completo sobre el acceso a su información. Es necesario asegurarse de que tengan acceso completo y permisos de lectura y escritura a los datos. El HealthKit se basa en los Huawei Mobile Services Core embebido en los teléfonos Huawei. El kit establece una plataforma de datos de estado físico y de salud para cada usuario. Los usuarios pueden controlar los permisos de acceso a los datos en la plataforma. A los desarrolladores, el kit proporciona dos tipos de interfaces. Una API de dispositivo y una API para conectarse a los servicios cloud de la plataforma de datos de salud y fitness de los usuarios. También permite el acceso al sensor de conteo de pasos y el sensor de ritmo cardíaco que se conecta a los teléfonos móviles mediante el Bluetooth. Ahora, ¿cuál es la experiencia de utilizar la aplicación del kit de salud integrada en escenarios reales? Supongamos que hay una aplicación de terceros que requiere que los usuarios realicen una cierta cantidad de ejercicio todos los días. ¿Cómo puede obtener los datos del estado físico del usuario? Si el Health Kit no está integrado, el proceso de integración con el usuario consiste en obtener la autorización del usuario y luego recopilar, registrar, acceder y utilizar los datos. En este caso, los desarrolladores solo pueden obtener los datos del sensor de conteo de pasos desde el teléfono móvil o cooperando con otros proveedores de hardware. Todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta el uso de datos, debe de desarrollarse de manera autónoma. Al integrar el HealthKit, la interacción del usuario solo consiste en agregar la autorización de inicio de la sesión de la cuenta de Huawei. Los desarrolladores solo requieren enfocarse en llamar el API y manejar los datos que ésta proporciona, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo de desarrollo. El HealthKit resuelve problemas importantes como la obtención de autorización del usuario, el almacenamiento de datos y la protección de datos antes de utilizar los datos de salud y estado físico. Los desarrolladores solo necesitan integrar el HealthKit y llamar las APIs para implementar funciones de datos de salud y aptitud física en la mayoría de los escenarios. La autorización del usuario ayuda a que estos tengan más seguridad con respecto a la privacidad de su información. ¿Qué funciones ofrece el Health Kit a los desarrolladores? El Health Kit ofrece a los desarrolladores cuatro funciones clave para ayudarles a utilizar los datos de salud y estado físico. 1. Obtiene automáticamente datos en tiempo real de los sensores periféricos. El HealthKit proporciona una interfaz para que los desarrolladores habiliten aplicaciones de terceros para enlazar sensores periféricos y obtener al momento los datos recopilados por los sensores. En la actualidad se tiene compatibilidad con el podómetro y los sensores de ritmo cardíaco conectados mediante Bluetooth. Número 2. Registro constante con datos de entrenamiento. Con el fin de generar un registro de actividad de entrenamiento, las aplicaciones de terceros necesitan registrar continuamente datos. El HealthKit proporciona a los desarrolladores una API para el registro automático de datos. Número 3. El HealthKit proporciona una API para crear y administrar rápidamente registros de ejercicios y posee además varios tipos de entrenamientos que se distinguen por identificadores. Los identificadores son agregados cuando la aplicación externa o de un tercero recopila datos del sensor. Registros de actividades bien organizados eventualmente facilitan el manejo de datos. Número 4. Con el Hellkit, el manejo de datos históricos de salud y estado físico es mucho más fácil. El Hellkit ofrece 16 tipos de datos de salud y estado físico. Cada tipo de dato tiene tres tipos de permisos. Solo lectura, solo escritura o lectura y escritura. Una vez que el usuario autoriza a una aplicación de un tercero, ésta puede realizar operaciones de los datos del tipo correspondiente a través de la API propistas por el HellKit. Para desarrolladores, el HellKit de Huawei tiene cinco ventajas: 1. Acceso centralizado a los datos entre la aplicación y el HellKit. Después de la autorización del usuario, el HealthKit permite que los datos de salud y estado físico de diversas aplicaciones persistan en el Health Service de Huawei. Después de la integración de datos, la plataforma genera un conjunto de datos completo por cada usuario de manera individual y permite que aplicaciones de terceros tengan acceso a estos datos, lo cual es sujeto a una aprobación previa por el usuario. Esta función de almacenamiento de datos entre aplicaciones beneficia a ambas partes, a aquellos que no recopilan información del usuario y las aplicaciones que sí lo hacen. HealthKit ayuda a obtener registros más completos de aptitud física y de salud a través de la autorización del usuario, de modo que puedan exceder los límites de su escenario de monitoreo, logrando interacción mutua de datos con las aplicaciones para adquirir un conjunto de datos más complejo. 2. Los datos se atomizan para su almacenamiento. Los datos almacenados en los servicios de Huawei se almacenan en pequeñas unidades de datos autónomos en una red distribuida masivamente, de tal manera que cada unidad de datos se divide en una gran cantidad de pequeños segmentos o átomos, siendo los mismos que se replican en la red para posterior recuperación. Los desarrolladores pueden solicitar permisos a los usuarios según los requisitos de su aplicación para combinar estos datos. 3 seguridad de los datos y cumplimiento de las normas de privacidad. El Health Service de Huawei cifra los datos escritos para garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios y cumple con las leyes de privacidad de la Unión Europea, como el Reglamento General de Protección de Datos, así como otras leyes y regulaciones pertinentes para proteger la privacidad de los usuarios. 4. El Health Kit ofrece APIs de Java y RESTful orientadas cada una respectivamente para dispositivos y endpoints para cumplir con los requerimientos de acceso a las aplicaciones. 5. Amplia cobertura. El HealthKit Service de Huawei soporta usuarios en más de 170 países y regiones en todo el mundo, lo que permite cumplir con los requerimientos de distribución de aplicaciones globales. ¿Qué debería tener en cuenta antes de usar el HealthKit? El Hellkit solo se puede utilizar correctamente bajo las siguientes condiciones. Si el teléfono tiene instalados los Huawei Mobile Services 4.0.0 o posteriores, el teléfono es un Huawei con EMUI 8.1 o posterior. Los teléfonos que no pertenecen a Huawei no soportan el Hellkit ni los servicios de la nube. Actualmente, el Health Service está disponible en más de 170 regiones mostradas en nuestro sitio web. Añadiremos activamente más regiones. En países o regiones no enlistados, los datos solo se podrán almacenar de manera local en el teléfono móvil del usuario. Puede encontrar la información y documentación completa en el sitio web oficial del Health Kit de Huawei, que incluye una introducción detallada del servicio, guía de acceso referencia a las APIs de programación, código de ejemplo y la información de descarga del kit. Puede visitar el sitio web y leer la documentación para obtener más información. Muchas gracias por acompañarnos.